¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Coffee Break Show. Comenzamos un nuevo programa acá en el mes de octubre. Vamos a comenzar a vivir un nuevo Coffee Break Show por Canal 2 de Telecontenidos, el cable de las sierras, con nuestro productor de imágenes, Luke Thunder, que lo extrañamos, Luke Thunder, pero acá está con todo el fuego sagrado de la filmación. Y también un abrazo a Rubén Alvará, nuestro gerente de contenidos del cable de las sierras. Hay más Coffee Break para que ustedes disfruten y en este caso comenzamos bien arriba con un actor muy popular, muy querido en Hollywood. Él es Walter Bruce Willis. Bruce Willis, vamos a ir al top 5 de este gran actor que muchos lo conocieron por su papel de John Clay en la saga o en la serie de Duro de Matar. Así que bueno, Bruce Willis, comenzamos este top 5 de un actor que comenzó en la televisión. 1985 a 1990 hizo Moonlight, Luz de Luna, junto a Cybill Shepherd, donde hacían el personaje de dos detectives. Era realmente una serie de cómica, romántica y también tenía su acción. Pero bueno, fue justamente en esa serie donde la ve a Demi Moore, su futura esposa luego de esta filmación, porque estuvo 13 años casado con ella y tuvieron 3 hijos. Así que bueno, vamos a revivir el momento donde Bruce Willis se deslumbra con Demi Moore y donde la ficción supera la realidad. Bueno, comenzamos con el top 5, el recorrido filmográfico. Va a haber mucha polémica porque Bruce Willis tiene muchísimos éxitos, más de 60 películas grabadas y ha recaudado muchísimo dinero siendo actor protagónico y de reparto para esas películas. Es considerado el actor más caro del mundo. Y bueno, comenzamos con este quinto lugar, la película Quinto Elemento, que parece un juego de palabras, pero es así, es una película del año 1997. Que contaba con el protagónico y que también le sirvió a ella de plataforma de lanzamiento, como es esta gran actriz Mila Jovovich. Pero bueno, vamos a recorrer el top 5 de Bruce Willis. John McClane presente acá en Coffee Break Show. Puesto número 5, El Quinto Elemento. Una película estrenada en el año 1997. Es una película francesa con coproducción de Estados Unidos, dirigida por Luc Besson y protagonizada por Bruce Willis, Mila Jovovich y Gary Oldman, y que se encuadra dentro de la ciencia ficción, la acción y también la comedia. Esta película estuvo principalmente ambientada en el siglo XXIII. La trama central de la película involucra la supervivencia del planeta Tierra, que se convierte en responsabilidad de Corin Dallas, interpretado por Bruce Willis, un taxista y ex comandante de las fuerzas especiales. Después de que una joven caiga en su cabina, esta joven es el papel que protagoniza Mila Jovovich. Para lograr esto, Dallas
une sus fuerzas con ella para recuperar 4 piedras místicas esenciales para la defensa de la Tierra contra el inminente ataque de una entidad cósmica malévola. Esta película fue bien recibida por la crítica, tanto en Estados Unidos como en Europa, donde fue elegida para la apertura del Festival de Cannes del año 1997 y se convirtió en un éxito en taquilla, recaudando 263 millones de dólares cuando su presupuesto inicial fue de tan solo 80 millones de dólares. La película también supuso el salto a la fama de la hasta entonces desconocida actriz Mila Jovovich. El Quinto Elemento fue nominado a los premios de la Academia, es decir, a los premios Oscar del año 1998, en el apartado de Mejor Edición de Sonido. Incluso ganó el premio BAFTA a los Mejores Efectos Especiales y ganó 3 de las 7 nominaciones a los premios César, incluyendo el de Mejor Director para Luc Besson. Vamos a ver la escena final del Quinto Elemento, película protagonizada por Bruce Willis. Te necesito mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Díselo, Corbin. Dímelo. ¿Por qué? ¿Por qué me necesitas? ¿Por qué? Dímelo. ¿Por qué? Dímelo. ¿Por qué? Te amo. Te amo. Oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El planeta se detuvo a 62 kilómetros del impacto. En el puesto número 4, Armagedón. Es una película de ciencia ficción y cine catástrofe del año 1998. Dirigida por Michael Bay y protagonizada por Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler, Owen Wilson, Will Patton, Michael Clarke y Steve Buscemi. La película trata sobre un grupo de perforadores de plataformas petrolíferas que son enviados por la NASA a un enorme asteroide con la idea de taladrar ese asteroide, es decir, la superficie del asteroide, y poder destruirlo con una bomba, así no destroce al planeta Tierra. Armagedón recibió críticas negativas en su mayoría, obteniendo un índice del 39% por parte de la crítica especializada. El consenso decía con respecto a la película de que era entretenida de mirar, pero tan poco inteligente como el asteroide que sirve de antagonista. Otra película similar sobre el espacio es Impacto Profundo, que se estrenó 2 meses y medio antes de Armagedón en Estados Unidos, la cual sí fue aplaudida por algunos astrónomos como más acertada desde el punto de vista científico. El mayor problema científico de la película consiste en que una explosión nuclear en un cuerpo celeste solo empeoraría las cosas al crear muchos fragmentos peligrosos e imposibles de desviar. En todo caso, aún a pesar de que la crítica recibió mejor o acogió mejor a la película Impacto Profundo que a la película Armagedón, esta película protagonizada por Bruce Willis recaudó mucho más dinero en todo el mundo, con un total de 554 millones de dólares. Veamos la escena final, donde Bruce Willis decide él detonar la bomba con que destruirían al asteroide. ¡Sujétense, señores! ¡Inyecten todo! ¿Están verdes? ¿Están verdes? No puedo creer que esto termine así. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Válvulas de O2 cerradas. Presión segura. El tablero está en verde. Houston, ¿me escuchan? Habla Harry Stamper. Houston.
Houston, ¿me escuchan? Soy Harry Stamper. Por ahí. Houston, salimos de aquí en 3 minutos. Harry. Hola, Gracie. Hola, hija. Sé que te prometí que iba a volver a casa. No te entiendo. Creo que voy a tener que romper esa promesa. No fui sincera contigo cuando te dije que no quería ser como tú. Porque sí soy como tú. Y todo lo bueno que yo tengo dentro de mí lo tengo por ti. Te amo mucho, papá. Me siento muy orgullosa. Tengo miedo. Tanto. Lo sé, mi amor. Pero pronto no habrá por qué tener miedo. Casi terminamos. AJ nos salvó. Lo hizo. Quiero que le digas a Chick que no hubiera podido hacerlo sin él. Quiero que cuides a AJ. Desearía poder estar ahí para entregarte. Pero yo... iré a verte de vez en cuando, ¿está bien? Te amo, Grace. Te amo. Ya es hora, hija. Henry, no. No, papá, no, no. No. Termas, siempre de temporada.